El día de hoy vamos a salir a las calles a regalar dinero en efectivo. No me conocen, así es que vamos a hacer una dinámica. Estoy grabando un video, ¿alguien se anima a seguirme en Instagram por 200 pesos? Yo. ¿Tú me sigues en Instagram? ¿Sí? Quiero, aquí están. ¿Quién me va a seguir en Instagram por 200 pesos? ¿Me sigues en Instagram? Ok, vamos a esperar la dinámica. Si quieren seguirme en Instagram, a cada persona que me siga le voy a regalar 200 pesos. Oye, ¿me seguirías en Instagram por 200 varitos? Ya te sigo. ¿Ya me sigues? Muéstrame. ¿Alguien de ustedes me seguiría en Instagram por 200 pesos? ¿Ustedes me siguen en Instagram por 200 pesos? A ver. ¿Tú me sigues en Instagram por 200 pesos? Ok, vamos a comprobarlo. Ahí está, siguiendo. Muchas gracias a todos los que me sigan. 200 pesos. ¿Quién más? ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, justamente como lo acaban de ver en el título y en la miniatura de este video, el día de hoy vamos a salir a las calles a regalar dinero en efectivo. No es la primera vez que lo vamos a hacer, inclusive ya hay varios videos en mi canal de YouTube en donde hemos hecho este tipo de dinámicas y son videos que sabemos que les gustan. Ahora, si a ti te gusta este tipo de contenido y lo apoyas, lánzate rápidamente a dejar tu like y a compartirlo con la persona que creas que más le puede interesar. El día de hoy saldremos a las calles a regalar dinero y no solamente las personas que nos encontremos pueden ganar, así es que tú también puedes ganar 1,000 pesos únicamente sacando clips de mis videos de YouTube que puedan hacerse virales en TikTok. Y si tu TikTok etiquetándome a la cuenta oficial Manuel Rivera 11 y usando el hashtag MR11 llega a más de 100,000 reproducciones, te voy a regalar 1,000 pesos. Si tu TikTok se hace viral, contáctame al correo que te dejo por aquí y yo te voy a contactar para mandarte tu dinerito. Así es que, pues nada, amigos, si quieren ganar, no solamente la gente en la calle podrá hacerlo, también ustedes, ya se la saben. Y pues nada, comencemos con este video que probablemente sea un video muy, muy bonito. Momento de irnos, amigos. El día de hoy nos vamos a ir en el GTR. Vamos a ver a gente al azar en las calles. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy y ojalá que todo bien. Precisamente después de ir a repartir dinero en las calles, vamos a ir a ver a mis poderosísimas Chivas al estadio. Es por eso que Carla ya viene con OVNI futbolero. Yo como tal no, porque mi camisa dejó de quedarme de la panza. No sé qué me panzó, pero pues bueno, lo importante el día de hoy, hagámoslo de una vez. Estoy emocionado, estoy nervioso. Tengo por aquí ya en la mano una de las paquitas de dinero que vamos a salir a repartir, a entregar. Prácticamente va a ser totalmente al azar, a personas aleatorias. Y pues a ver qué tal. Estoy emocionado, amigos. Siempre es bien bonito ver la reacción de las personas. Les vuelvo a repetir, no es la primera vez que lo hemos hecho. Hemos salido ya en bastantes ocasiones. Hay videos en mi canal que lo comprueban. Santana les va a dejar por ahí algunos fragmentos de esos videos. Eduardo, o sea, ¿eh? Sí. Ven. Uno para ti y uno para tu hermanito. Vense mucho. Hasta se ve que tiene calor, de que está todo mojado. Se moja la cabeza porque seguro tiene calor. Pero y hace mucho calor. Sí. Esa sonrisa como chiviado. Sí. Como de, entre de como de inocencia y pena, ¿no? Sí, como de qué digo. Sí. Ojalá se vayan y se compren una agüita heladita. A una nieve. De limón. Con tajín. Rico. Con antojo. Y el día de hoy lo vamos a retomar. Hace ya tiempo que no lo hacíamos y la realidad es que inspirándome un poquito también en el contenido de otras personas que están ayudando, y de verdad es algo bien chingón, pues vamos a sumarnos a esto, a motivarlos también a ustedes, que cuando puedan y tengan la oportunidad de ayudar a las personas, también se animen a hacerlo. Pues nada, ¿estás preparada? ¿Feliz? ¿Emocionada? Sí. La reacción de las personas que hemos grabado ya anteriormente, de verdad ha sido muy de corazón, y te das cuenta que las personas a veces inclusive se sacan de onda como de, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me los das? No, inclusive no te los quieren a veces aceptar porque sienten como que, no sé, como que pudiera ser un billete falso, no lo sé. Desconfianza. El día de hoy vamos a ver qué tal reaccionan las personas y pues no solamente lo haremos hoy, probablemente si ustedes apoyan ya saben de qué manera,
lo vamos a continuar haciendo. Así es que vámonos de una vez. Bueno amigos, pues para esta aventura se nos une un coche que seguramente les va a encantar. Vean esta. Épico, legendario. Güey, te mamaste, güey. No mames, ¿cómo se ve? Es nuestra primera vez que lo vemos, amigos. Tiene el verde y el naranja del otro lado. O sea, lo hizo como el Eclipse y como el Supra de Rápidos y Furiosos. Tiene los dos estilos y se ve bien bonito, bien loco. No, es que rodando aparte se ve muy cabrón. Sí, 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 o sea, es de que no me decidía por un estilo ni por otro, pues bueno, agarro los dos. Le cambio de lado. Bueno, no se cambió, pero neta se ve muy impresionante. Pues bueno, lo acaba de ir a recoger él al lugar en donde se lo hicieron. Probablemente ya lo vieron en su canal. Él dice que va a subir su video el día de mañana. Yo lo subo hasta el lunes. Entonces, pues bueno, su video ya va a estar en su canal para que puedan ir a verlo, a ver el procedimiento y pues lógicamente para que lo vean mucho más a detalle. Se nos unió el God, justamente iba en camino a la casa. Nos habló, le dijimos, güey, vamos a la calle, vamos a ir a hacer algo que ya verás. Todavía no le decimos lo que vamos a hacer. Tenemos por aquí justamente lo que va a hacer que continúe este video. Y neta que se rifó bien duro. Mucho. Está neta el Supra en un nivel muy impresionante. Soy muy fan de que la gente le haga cosas locas a sus carros. Sí. Y sí, esa es una cosa bien loca. O sea, me encanta que la gente se atreva a hacer cosas diferentes. O sea, de verdad, así como de algo que no harías normalmente. Sí, güey, fue muy, literal, fue muy... No sé cuál de los dos ponerle. Le pongo los dos. Qué chingón. Sí, la verdad. Entonces, pues bueno, ya este no tiene el estilo de Rápidos y Furiosos. Apenas se lo quitamos hace 15 días más o menos. Estuvieron casi a nada de juntarse de una manera muy épica. Hubiera estado épico. No se logró, pero no pasa nada. Después entenderán el porqué. El por qué lo hice. Y el por qué. Bueno, no spoileo mucho. Sí, no. Simplemente. Ahorita lo esperan y en su momento lo verán. Aparte se ve incómodo porque yo aquí lo veo verde y seguramente tú ahí. Sí, yo lo veo naranja, mira, tú lo ves verde. Miren, aquí está verde. Y allá. Y acá está naranja. Sí, está muy épico. Pues bueno, vamos a entrar aquí a la zona de andares y ahorita vamos a comenzar con la dinámica. Estuvimos pensando alguna serie de dinámicas, las cuales pues ya irán viendo a lo largo de este video. Qué rico se disfruta el GTR, amigos. Definitivamente. Aquí hay unos cuantos fotógrafos en esta esquina, que ahorita que pasamos los vi, están inclusive fotografiando un poquito el GTR. Y vamos a hacerles una pregunta. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Oye, ¿me seguirías en Instagram por 200 varitos? Ya te sigo. ¿Ya me sigues? Muéstrame. Me ofendes, la neta, ¿eh? Bueno, pues es que no lo sé. Mira. No agarran los datos, ya valió madre. A ver. Yo te sigo, neta. Toma, se los pones de recarga. ¿Neta? Sí, carnal, sí, gracias. Son tuyos. ¿Qué? Oye, ¿no gustas llegarle por unas fotos? Claro, claro. ¿Va? Me paro si quieres. Va, gracias. Ahí están, ¿esos son tus compitas? Ajá. A ver, háblales, vamos a hacerles la misma dinámica. Gracias. Oye, ven, carnal, ¿me seguirías en Instagram por 200 pesos? ¿Que si te seguiría? Sí. ¿Ya te sigo? A ver, muéstrame. Ya te sigo también, dice. Ok, siguiendo, perfecto, toma. Gracias, carnal. Gracias, Manuel. De nada, me voy a parar aquí a la vueltita si quieres. Están gritando ahí contentos, miren. Esa sonrisa vale la pena. Vamos a hacerlo, lógicamente, no todo el tiempo de esta misma dinámica. Vamos a pararnos ahorita, yo creo, más adelantito en algunos semáforos. Pero se nos ocurrió así como de chill y de express hacerlo de esta manera. Vean qué hermoso se ve el Supra. Definitivamente, sí, es un diseño que le va... Completa, es el diseño que necesitaba tener ese Supra. La neta, sí.
Ya se veía bonito. Hay pero... buenos coches por acá siempre. Pero le hace falta algo de coche. Vamos a detenernos justo por acá. A ver, pero el Ghost. Igual el Ghost creo que se puede brillar por ahí. Ya está con intermitente, pero igual lo apago mejor. Sí. Bueno, vamos a bajarnos. Esto vamos a... ¿O dónde me lo puedo llevar? No sé. Bueno, aquí. Chingas madre. Aparte son spotters que pueden... ¿Mande? Se falta ya. Neta, qué bonito se ve. Necesito verlo de cerca. Ojalá que ahorita haya oportunidad que se lo pueda traer para acá. Pues bueno, detuvimos por aquí el GTR para que puedan hacerle algunas cuantas fotitos. Y pues nada, vamos a dejarlo ahí un ratito estacionado. Dime. ¿Puedo regalar una coca? Claro que sí. Ok. Bueno, ese es tu Instagram. Supongo que si quieren ir a ver las fotos que le van a hacer al GTR, pues por aquí van a estar. Un hermano es bien fan tuyo. ¿Me dejas marcarle que tú le contestes? Claro, claro. A ver, ¿alguien de ustedes se animaría a seguirme en mi cuenta de Instagram por 200 pesitos? ¿Quién lo va a hacer? Yo. Ok. Bueno, si lo quieren hacer todos, también se vale. ¿Alguien de ustedes me seguirá en Instagram por 200 pesos? Ok. Si ya me sigue, bueno, pues ya los tiene ganados. Bueno, mira, te van a servir para los datos, carnal. A ver. ¿Eh? Aquí está. Ok. Ok. Bueno, bueno. Aguántala. Siguiente. Siguiendo. Precisamente justo es mi cuenta de Instagram. Es que traigo aquí el dinero todo revuelto. Ah, no, esto no es. Ah, le hace. Ah, chiquita. Ay, no, este tampoco es. El Supra, güey, se mamó el Ghost. A ver, dame. Neta, sí, se ve muy cabrón. Qué bueno que ya se liberó ahí el espacio para que se pueda acomodar justo el Ghost. Ahí, justamente. Ok, ¿quién era el que me faltó, güey? Ah, ok. Por 200 pitos. Pero tú, ese no es mi Instagram. ¿Sí? No. Bueno, estaba el fondo de una virgen. Oye, ¿el tuyo? ¿Pero ya me sigues o no? Sí. Para que le pongas datos, carnal. ¿Quién me faltó? Eso es todo. Ya le agarraron los datos a mi compa que tampoco le agarraron. ¿No hay señal aquí o qué? ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó? No, ya nadie. Yo quiero una foto. Ahí está. Por seguirme en Instagram, 200 pesitos. Qué bien, muchas gracias a todos, muchachos. Van a entonces continuar tomándole fotos los spotters al GTR. Y una foto, claro que sí. Pues bueno, ya se armó aquí unas fotitos con mis compas. Y chequen, lo que hace el GTR estacionado simplemente. Llegaron muchas personas por acá también a ver el GTR que seguramente no me conocen. Así es que vamos a hacer una dinámica. Estoy grabando un video, ¿alguien se anima a seguirme en Instagram por 200 pesos? Yo. ¿Tú me sigues en Instagram? ¿Sí? Aquí están. ¿Quién me va a seguir en Instagram por 200 pesos? ¿Me sigues en Instagram? Ok. Vamos a esperar la dinámica. Si quieren seguirme en Instagram, a cada persona que me siga le voy a regalar 200 pesos. ¿Ustedes me siguen en Instagram por 200 pesos? A ver. ¿Tú me sigues en Instagram por 200 pesos? Ok, vamos a comprobarlo. Ok, siguiendo, justamente. Oye, ¿le vas al mejor equipo de México? ¿Vas a ir al estadio? Ok. Bueno, probablemente te alcance también para ir a tomarte una chela en el estadio, si te alcanza. Sí. Ok, siguiendo. Ahí está mi carnal. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Ahí está, siguiendo. Muchas gracias. Eso es por ser un seguidor de mi cuenta de Instagram. Ok. ¡Ey, no los tires! Si no los quieres, regrésamelos. Muchas gracias, carnal. Ya es el siguiente, ok. Ahí está, 200 pesitos por seguirme en mi cuenta de Instagram. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. ¿Tú no tienes Instagram? Yo. No importa si no tienes datos. Para que le pongas y me sigas. ¿Cómo me gustaría hacer publicidad? Ponle datos y me sigues. ¿Cómo qué? Yo también te sigo. Ahí está, carnal. A ver, confirmo, siguiendo. A toda madre. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más se animó a seguirme en Instagram por 200 pesos por acá? A ver, compruébamelo. Mira, justamente... ¿Tiene cuatro cuentas, dice? A Instagram, mira.
Exactamente, esa es mi cuenta, carnal. Pues bueno, muchas gracias. ¿Tú me sigues en Instagram? Yo te sigo hasta en las dos porque tengo una cuenta de Spot. Esa es la viejita, esa ya está hackeada, esa no la sigas. ¿Esta es la hackeada? Esa es la hackeada. Tengo la nueva que ya tiene 1,100,000. Ah, la tuya es esta. Ah, sí, te sigo. Ah, ok, esa es la oficial. No, no sigan las cuentas fakes, por favor. No sean como yo, chéquense. Exacto, exactamente. ¿Alguien de por acá? A ver. ¿Ya ustedes ya también? Ah, ya todos ya recibieron, ok. A la verga, tiene un chingo de cuentas. No, ya, ya, eso era abusivo. Ok, eso que, creo que está una... ¿Dónde está el God? No lo he visto. Gracias. Bueno, ahorita me le acerco. Me está cargando. ¿Pero a ti ya no? No, acabo de llegar. Ah, vas llegando. Ok. ¿Quién me sigue en Instagram por 200 pesos? ¿Quién me sigue en Instagram por 200 pesos? ¿Se animan? ¿No tiene Instagram? Bueno, ni modo, gracias. Ahí está. Siguiendo, es el todo. Muchas gracias, ahí están los 200 pesos. Ya son todos los que andaban por acá, ¿no? ¿Quién más es nuevo? Ah, sí, perdón. Ok. Bueno, vamos a continuar esperando que llegue más gente por sus respectivos 200 pesitos por seguirme en Instagram. Ahí está. Ahora sí, ya le cargó su teléfono. 200 pesos. Muchas gracias. Vamos a continuar esperando. Llevamos como 5 minutos por acá. Aprovechamos el momento para ver el coche. ¿Ya lo viste tú? Ya. Ok, necesito verlo yo. ¿Quién me sigue en Instagram por 200 pesos? A ver, compruébalo. No tengo internet aquí. Bueno, se los pones y me sigues, ¿va? Aquí te sigo. Bueno, a ver. Así no me vas a salir, ocupo internet. Por eso, no hay pedo, entonces. Ya, para que le pongas una recarga. Va, a toda madre me dices, hey, soy el que no traía datos, Simón. Oye, ¿eres guardia de aquí o qué? Sí, soy guardia de aquí. No te vayan a regañar. Ya está, carnal. Güey, te fuiste a la chingada, Ghost. No mames, güey. Neta, legendario. Aparte, el alerón justamente le da el toque que necesitaba, güey. Me había visto en el alerón y también se veía bien, güey. Pero dije, no, tengo que poner el alerón de nuevo. Wey. Como cuando no te decides de qué estilo grapearlo, ¿no? Güey, de este lado se ve muy cabrón. Se ve muy cabrón, güey. Le va muy bien. Se ve chido. Y justamente tiene vinil tipo fibra de carbono en el cofre. Perro, ¿no? Sí, güey, se ve muy bien. Se ve real. Mitad y mitad, güey, te mamaste, güey, neta. Mitad naranja y mitad verde, güey. Sí, güey. ¿Alguien de ustedes que me quiera seguir en Instagram por 200 pesos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien, bien? ¿Y tú? En Instagram. Manuel Rivera 11. ¿Tú también? Perfecto, muchas gracias, que te vaya bien. ¿Tú? ¿Te animas? Ahorita no tengo datos, güey. ¡No hay pedo! Ponle, que te comparta. Ahí está, ese. Mira nomás. Muchas gracias. Van a servir de algo, a lo mejor para otro cafecito. ¿Quieres que te pase una foto, güey? Una foto, va. Es más, mira, le pones datos, carnal, y luego vas y me sigues. Ajá, muchísimas gracias. Sí, chido. Cámara, bro. Ahí está. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Listo, pues ya se armó. ¿Alguien de ustedes me seguiría por 200 pesos en Instagram? ¿Tú me sigues? A ver, compruébamelo. Quiero ver eso. ¿Alguien de ustedes más se anima? Sí. Aguas. Ahí está, le acaba de dar seguir mi compa. 200 pesitos por seguirme en Instagram. ¿Tú? Ahí está, siguiendo. Ahí está también. Manuel Rivera 11. ¿Tú qué, güey? ¿No me tienes? No, o sea, ¿me puedes seguir? Ah, sí, te puedo. Sí, o sea, te lo estoy ofreciendo para que me sigas, güey. Si no me seguías, pues sígueme. ¿No tienes datos? No. Verga, güey. Justo hoy ha tocado mucho que la raza llega sin datos, güey. Bueno, no te preocupes. Ponle datos y sígueme, ¿ok? Gracias. ¿Quedamos? Va. ¿Y tú? Ese mero, es la cuenta. Ahí dice ya siguiendo. Gracias. Muchas gracias, carnal. Ah, ¿no los quieres? Regrésamelos. Bueno, pues, muchas gracias. Mira, ahí va un Tesla. Justamente como el mío. Sí, claro que sí. ¿Ya me sigues en Instagram? Tiene mi papá. ¿No? Mi papá. Toma, para que cuando tengas un teléfono me sigas en Instagram. ¿Tú también ya me sigues? Yo sí te sigo. A ver, compruébamelo. Primero,
Vamos a comprobar si es cierto. No quiero ver mucho tu teléfono de cerca, no voy a salir por ahí algo extraño. Nada, nada. Vamos a esperar a que lo encuentre en Instagram. Ahí está. Siguiendo el perfil. Listo, ya quedó. Pues bueno, vamos a tomarnos una foto aquí con el pequeñito. ¿Cuántos años tienes? 5. Órale, ¿y ves los videos? ¿Qué pasó? Sí. Órale, ¿pasó? Muchas gracias. Ahí está. Bueno, ¿ya me sigue en Instagram? A ver. Quiero comprobar. Puede ser que me diga claro y no es cierto. Mande, sí, estoy grabando un vlogcito, claro que sí. ¿Me puedes mandar un saludo a Richard? Pues ya se lo mandé al tatu. Muchas gracias al Richard también, saludos. ¿Quién me falta de acá? Nadie, ¿verdad? Ya prácticamente todos. Es que mucha raza ya se arrimó, pero se quedaron acá. Igual, ¿cómo no hacerlo viendo esto acá? ¿Mande? Sí, sí, sí. A ver. Ok, siguiendo. Pues bueno, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya no hay nadie por acá. Vamos a esperar a que se acerque más gente nueva porque prácticamente todos aquí se quedaron. Ya lo abrieron. Ya lo abrieron el GTR, amigos. Creo que le están tomando fotos. Bueno, lo bueno que traigo acá la llave. De repente lo voy a pasar el pinche GTR, ¿no? Anda por aquí un compita que también se va deteniendo por acá a ver si se animaría a seguirme por 200 pesitos. ¿No te agarra el Instagram? ¿No te abre o qué? Valió madre. Pues bueno, mira, de todos modos, por si le puedes poner una recarga y seguirme. Manuel Rivera 11. Ya está. ¿Ok? Gracias. A ver, ¿quién se animaría a seguirme por acá por 200 baros? Ah, no, ya les tocó a ustedes, ¿no? No, acaba de llegar. ¿Vas llegando tú? Sí. ¿Te animarías a seguirme por 200 pesos? Yo te sigo, güey. Ah. He ido a tu casa. Ah, chinga. A la verga. ¿A qué? Mandé un grupo a la familia otra vez. ¿Cómo? Es con familia, di. No, es un compa mío de sofrechonamiento. Ya he ido a tu casa. Ya sé, güey. Una foto. Güey, ahí estaba en tu casa la otra vez. No más no estabas. En tu cuarto, de hecho. ¿Sí me sigues o no? Sí, ¿cómo salías? Manuel Rivera 11. ¿Eres este? Ah, cabrón. No, esa es la cuenta hackeada. Hay otra más. Creo que la otra sí lo... No hay pedo, me puedes seguir tú, güey. Manuel Rivera 11, ponle una foto. A ver, ¿a él? Aquí está, pendejo. A ver. Ah, esa sí es la buena, ya me seguiste, ok. Gracias. Por 200 baros, muchas gracias. Esa es la buena, sí. Pues ya está, muchachos, a ustedes ya les tocó. Gracias. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero antes de eso, ¿me seguirías en Instagram por 200 pesos? Sí, te sigo ya desde hace como 4 años. Compruébamelo. ¿Sí? Lo están confirmando por allá. Desde que tenías un 135. ¿Usted me ve también? ¿Me sigue en Instagram? Sí. Compruébamelo. ¿Y usted no? Pues mire, para que vaya a seguirme. Descarga la aplicación y sígame, no importa. Es que tú me pones viejo. Sí, ya él después le dice cómo. Gracias, gracias. 35, ya tiene rato, güey. Sí. No son 4, son más años, 6 probablemente. Sí, güey, siempre veo tus videos, güey. Muchas gracias. Entonces. Como una motivación. Diario. Sí, gracias. Pues bueno, tenemos aquí un seguidor que ve los videos diario, dice. Ok, sí, cuenta oficial, siguiendo. Sí. Muchas gracias, carnal. ¿Nos podemos tomar la foto? Claro que sí. Oye, ¿ya se van a llevar el GTR? Uy, yo quiero ver, ¿lo prendieron o qué? Uy, yo quiero ver, dice no, güey. Hay que grabar cuando lo prendan. Sí. Ya está. Oiga, aquí están todos haciendo un lado. ¿Estás bien? ¿Por qué? No, carnal, toma, son tuyos. No, agárralos, agárralos. No, mira, agárralos. Que ya me quitó el follow, dice. Agárralos, güey. En serio. Yo sé que no. No, mira, en serio. Es por seguirme, muchas gracias. No te los voy a aceptar. Si los quieres regalar a alguien más, gracias. ¿Quién me faltó por acá? Ya se llevaron el GTR, güey. Ya arrancó de repente el GTR, dije, ¿qué pedo? Mándale una vuelta. Ahí está la vuelta, no te creas, güey. Es que ando grabando aquí, espérame. A ver, ustedes, ¿se animaría alguien de ustedes a seguirme en mi cuenta de Instagram por 200 pesos? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Y tú? ¿Te animas o no te animas? Yo te sigo. Bueno, si ya me sigues, mejor. Ok, siguiendo, efectivamente. Muchas gracias, carnal. Ahí está. A ver, tú. Capaz que no me sigue, ¿eh? Pero bueno, no hay problema. Puedes empezar a seguir en este momento. ¿Sí es esa? Sí, ¿no? Sí, es esa, pero no te agarra, carnal. Bueno, igual ahí dice aquí... A su verga. Bueno, ahí dice, siguiendo. No te agarraron los datos, pero muchas gracias. Es por seguirme en mi cuenta de Instagram. ¿Tú, carnal? ¿Te animas? ¿Qué? A seguirme por 200 bolas. A ver, compruébamelo.
Ahí está, mi cuenta de Instagram, siguiendo, pues. Muchas gracias, carnal, es por seguirme en Instagram. Gracias, gracias. Hermano, ¿qué onda? Tú vas llegando. ¿Te animarías a seguirme en mi cuenta de Instagram por 200 pesos? Ya te sigo, güey. Aquí están, a ver, compruébalo. Ah, ¿tienes cuenta de coches? Pues, ¿en cuál me sigues? Déjame ver. No, me tienes que seguir en todas, ¿eh? Tienes 14 cuentas, en todas me debes de seguir. Ahí está, la cuenta oficial. Creo que estamos en una zona donde no agarran muy bien los datos, porque sí, no parece ser que todos están batallando, pero bueno, chido, se está logrando el objetivo. Muchas gracias, carnal. Oye, yo no sé aquí quién me la aplicó de regreso. Te sigo en Instagram, digo, me sigues en Instagram. Ok. Te doy 200 si me sigues en Instagram. O sea, ¿me vas a dar 200 pesos si yo te sigo en Instagram? Sí. ¿Me la regresó? Pues son los 200 bolas que te acabo de dar. Ok, bueno, te los voy a aceptar. Mira, no te los aceptaría porque la dinámica es al revés. Yo te los estaría dando, pero lo vamos a hacer. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Es... Ah, pues también lo tengo. Ya no es reversible, ya no es reversible. Verga, güey, tienes un pinche nombre bien raro, güey. ¡No! Güey, tiene como 60 guión bajos esa madre. Yo lo voy a cambiar. El mío está más tranquilo, mira. Más tranqui, dice. En clave también en árabe, lo que pinche nombre, güey. A ver, vamos a hacer la dinámica nada más con él, porque si no, pues todo el mundo va a regresar mis 200 bolas, güey. Pero ya son 800. Aquí no sale. Aquí, secreto. Aquí no sale eso. No, no te creo, no. Es. A ver, pásamela. RDZ. ¿Cuántos guión bajos son? Tres. Ok. Guión bajo. Ah. Ok. Guión bajo. Verga, güey, pinche nombre bien raro. 070. ¿Eres el 007? Ándale. Ah, no, es el 070. Bueno, okay. Aquí tenemos la cuenta de Instagram de mi compita. Me acaba de regalar 200 pesos que aparte yo le regalé a él por seguirlo en Instagram. Ahí está, carnal. Ya depende de ti si me aceptas o no. Pero bueno, ya tienes mi follow por 200 barras. Hey, gracias. Esto no se hace, amigos. Véndeme tu no, cuenta. No cobren por seguir a alguien. Es más, güey, no sé por qué lo hice. Toma. No. Son tuyos, güey. No. Es que la dinámica es al revés aquí. No. Mira, ya te seguí. Para la peda, por eso, güey. Yo no tomo. Eso es para ti. Gracias. Consejos. Ey, ya. Dejar de seguir, güey. Ah, todo bien. Aquí tenemos a un par de bebés que dice que también tiene Instagram. ¿O eres niña grande? Es muy de bebés decir, no, yo ya soy niño grande. Dice que también me va a seguir en Instagram. Ahí está siguiendo. Ok, son para ti. Gracias por seguirme en Instagram. ¿Alguien de ustedes se animaría a seguirme en Instagram por 200 pesos? ¿Sí? 200 pesos te voy a dar si me sigues en Instagram. ¿Hoy son gemelos o qué? Sí, güey, sí son gemelos, güey. ¿Cómo te llamas? Manuel Rivera. Rivero. 11. ¿11? Con doble A al final. Exactamente, esa es mi cuenta. Güey, 200 pesos por seguirme. Es un buen deal. Claro, ese es tuyo, súper bueno. Ese mero, sí, carnal, dale seguir. Ahí está. Gracias. Por seguirme en Instagram. ¿Alguien más? Aquí hay otro, dice, a huevo. Es un buen negocio, ¿eh? Ah, eso ya les tocó. Otro, a ver. Seguir, listo. ¿Me puedo traer a mi familia? Ok, muchas gracias por seguirme en Instagram. ¿Me puedo traer? ¿Quién grita eso? Oh, pero esta ya es mi familia, dice. Mi tío es un gran fan tuyo, quería hablar contigo. Saludos, ¿cómo está? Oh, como que le va al Atlas. No, hombre, no se crea, saludos, oigan las Chivas. Vámonos al estadio. Seguir, perfecto. Muchísimas gracias por seguirme en Instagram. Que les vaya bien, nos vemos. ¿Mande? Claro, también, pero hoy la dinámica es en Instagram. Pero también te voy a enseñar una foto. Es todo. ¿Sí? ¿Ya te tocó la dinámica, tío, no? A ver, se me hace que ya le había visto la cara. Sí, fue el que me tomó la foto. ¿Entonces no me sigues en Instagram? ¿Me quieres seguir? No hay pedo, o sea, llegando a tu casa me puedes seguir. Simón, agarra uno. Gracias. Ahí está. Me vas a seguir, ¿eh? Sí. Aquí es palabra de hombres. Sí. ¿Va? A toda madre. ¿Y qué? Vale. Va llegando por aquí otro pana. Te voy a regalar 200 pesos si me sigues en mi cuenta de Instagram. ¿Qué te sigo, güey? Bueno, pues mejor, compruébamelo. Oye, nos ha tocado prácticamente que todos lleguen y me dicen, ya te sigo. Pues bueno, no importa, el chiste es que si yo veo que me sigues en Instagram, te vas a ganar 200 pesos. Que te pueden servir a lo mejor por una chelita, es más, hasta por una nieve aquí en la plaza. ¿Te late? Va. Vamos a ver.
poquito. No te preocupes si te están fallando los datos, ¿eh? Como sí, que es algo muy normal el día de hoy por acá. Como que es una zona donde no agarra bien. Sí, no, aquí no estamos hablando. Bueno, igual y llegarte a pedirme una foto me hace pensar que sí me sigues. Si no me sigues, ve a seguirme. ¿Alguien de ustedes me seguiría por 200 pesos? Aún así te lo voy a enseñar para que... No pasa nada, gracias, de todos modos. Oye, ¿trae un micrófono? ¿Será cantante? Puede ser. Puede ser. Ah, mira, mira. Compré boleto para el Mercedes, güey. Oh, mira, se va el martes, ¿eh? Sí, ya sé. Ponte trucha, güey. Espero lo vaya. Oye, está bien bonito el perrito. Es un francés blue. Voy hasta dejar la comida ahí, güey. ¿Cuál comida? Ah, ¿está chambeando, güey? Sí, como no tengo trabajo, me puse a trabajar en mi moto, bro. ¿De rápido o qué? Simón, hermanito. A toda madre, pues bueno. Ahí está, ahora sí. Y ahí están los 200 bolas ya. Muchas gracias, carnal. Pues bueno, amigos, ya nosotros pasamos a retirarnos de aquí de la zona de Andares, donde se acercó mucha gente también por acá a seguirnos en la cuenta de Instagram por la módica cantidad de 200 pesitos. Ghost, ¿ya me sigues en Instagram? Ya, ¿cómo no, güey? Ok. Te sigo doble, a ti te voy a cobrar, dame 200 bolas, güey. ¿Por qué? Es que contigo la dinámica es diferente, güey. Con los amigos aplica inversa. Te invito. ¿Tú me sigues en Instagram? Ah, bueno, ¿me quieres seguir por 200? No. Así me dijeron ahorita. Sí. Unos muchachos que se quedaron por ahí parados, ¿no? No quisieron seguirme. No pasa nada también. Es digo, válido el recibir uno. Sí, o sea, es muy válido. Como quiera, pues los 200 sí, pesos rando, para mucha no, gente el puede ser. Que no. No muy pero está bien. Sí, está bien, pero no pasa nada. Vamos a grabar para el video de Ghost, amigos. Que siempre sí se animaron mis amigos. Y aparte son extranjeros. ¿Nos visitan de dónde? De Perú. Viven acá ya. Dos semanas, pero ¿se van a quedar a vivir por acá? Sí, por tema de trabajo. Ok, les va a encantar México, ya verán. ¿Me sigues en Instagram? ¿Ya dijiste? No. Ah, ok, va. ¿Cómo te Manuel Rivera 11, así tal cual, con doble A al final. Manuel Rivera A 11. Ese es mi perfil, exactamente. Ok, 200 pesitos. Pues bueno, ¿tú me sigues en Instagram? Ok. Pues bueno, ya en vez de irse con 200, se van con 400. ¿Qué tal, Perú? Bien. ¿Alguna vez has estado por allá? No, nunca hemos ido. Igual y tenemos mucha gente que nos sigue desde Perú. Saludos a toda la gente que nos sigue desde Perú. Vamos a ir probablemente de visita. Tengo amigos por allá. Sí. Pero... ¿sí? Qué bueno que les guste. Manuel Rivera con doble A al final, 11. El clima, la gente, demasiado bueno. Qué bueno que les guste. Les va a encantar. Bienvenidos. Bueno, vamos a seguir. Ok, ahora sí. Ey, no me dejen de seguir. Porque luego van a aplicarla. Yo ni sabía ni quién chingados era. ¿Va? Muchas gracias. ¿Quién me quiere seguir por 200 pesos? A ver. A ver, ¿me sigues en Instagram por 200 pesos? O sea, que si ya te sigo. No, que si me quieres seguir, o sea. Ah, sí. Te estoy pagando 200 pesos porque me sigas. Está bien. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo. Pues él, nosotros. A ver, todos. ¿En dónde te seguimos? En Instagram. A ver, mi cuenta es Manuel Rivera. Manuel Rivera. A 11. ¿Tú eras el del McLaren? Sí, tenía un McLaren hace tiempo. Sí. Justo salí en el McLaren también a... ¿Qué pasó? ¿Cómo te...? No, lo acabo de vender hace medio año más o menos. ¿Ok? Siguiendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿También? No, no corra. También que te siga. Ahí está, siguiendo. Muchas gracias. ¿Quién más? Ahí está, siguiendo. Muchas gracias a todos los que me sigan. 200 pesos. ¿Quién más? ¿Tú también? Ok. ¿Una foto? ¿Me sigues en Instagram? A ver. ¿Ustedes? ¿Ustedes me quieren seguir por 200 pesos? Ay, espera, me equivoqué de cuenta. ¿Quién? No, o sea, me pueden seguir de una vez. O sea, no es que ya me siguieran desde antes. Ok, siguiendo por 200 pesitos. Ahorita te regalo la foto. Gracias. Ahí está, siguiendo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Te doy 200 pesos y tú me sigues a mí. Ahora. Ya me la quiero aplicar también. Sí, oye, te voy a seguir en tu cuenta de coche. Nada más que me etiquetes cuando la subas. ¿Simón? ¿Va? ¿Alguien más se animó o no? ¿No? No, no es obligatoria, no te preocupes, no, si no quieres, no. Manuel Rivera 11 con doble A en el Rivera.
Ahí quedó la foto también. Sí, esa cuenta es. ¿Ya me seguiste? Ok. Muchas gracias. Claro que sí. Ahí va, uno va a caer. ¿Usted me sigue ya o no? A ver. Mira, mira, no tiene ni Instagram, se me hace. ¿Quién más? ¿Nadie se anima? A seguirme en Instagram por 200 pesos. Si yo me sigues, compruébamelo, te los doy. A ver, no, y si no lo puedes hacer de una vez, no te preocupes. A ver, se me hace que es el mismo teléfono que ya me habían mostrado. A ver, chécale. Bueno, muchas gracias. Manuel Rivera. Ah, no. No, no, sígueme, sígueme, está bien. Ahí está. Muchas gracias, carnal. ¿Alguien más? Ah, ya les tocó, ya les tocó. Aquí tenemos un amiguito que también me quiere seguir. Manuel Rivera. Si ya te aparece ahí. Ok, justamente. No, esa es la cuenta hackeada. Hay una cuenta real. Ah, ok. Es. Esa, justamente. Ya iba a salir. Muchas gracias por seguirme en Instagram por 200 pesos. Aquí van llegando unos panas también. De Querétaro. ¿De Querétaro? Mire, ¿qué andan haciendo por acá? Dando la vuelta. Eso todo. ¿Les gusta Guadalajara? Bastante. Está a toda chido. Madre. ¿Me quieres seguir en Instagram por 200 pesos? Ya te sigo. ¿Ya me sigues también? Sí. Se me hace que ya todos se previnieron. ¿Me quieres seguir por 200 pesos? ¿Tú, carnal? A ver, pues. Les voy a dar 200 pesos a cada persona que me sigue en Instagram en este momento. Ya todos los demás ya me seguían. Y los que no, pues me empezaron a seguir ahorita. ¿Ustedes? A ver. Esa. Me acaba de seguir, pero está bien. Esa es la dinámica, justamente. Muchas gracias. ¿Tú? Pero no me puedo meter ni a mi cuenta de Instagram. Ahí está, siguiendo. Muchas gracias. Una sonrisita, no, hombre, wey. Parece que te agüita recibir 200 bolas, carnal. A ver, ahí está, toda madre, muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos, sí, claro que sí. ¿Qué? ¿Se le trabó o qué? Ah, hace todo, ya me seguía. ¿Y el otro? No, ni me puedo meter a la cuenta. ¿Ah, no te deja? No, no me deja. Sí, valió verga. Pues bueno, cuando te deje, me sigues. Pero me sigues, ¿eh? Sí, chido. Capaz que no me va a seguir. Bueno, pues muchas gracias. Hay una dinámica. Dime. Te voy a regalar 200 pesos si me sigues en mi cuenta de Instagram. ¿Los aceptas? Claro que sí. No, pues ya te sigo, de hecho. A ver, compruébalo. Si ya me sigues, está bien. Si no me sigues, de todos modos, no importa. Me puedes seguir por la cantidad de 200 pesos. ¿Está bien? Claro que sí, no, pero sí te sigo, mira. Mira, se me hace que ni me encuentra. No, era claro que sí, mira. Ahí está, justamente. Claro, muchas gracias, gracias, muchas gracias. ¿Puedo tomar una foto contigo? Sí. A ver, si me siguen en Instagram, les voy a regalar 200 pesos. Dicen que ya me siguen, pero si no me siguen, no importa. Se los pueden ganar simplemente dándole follow a mi perfil. Ok, sí, es justamente ese. Muchas gracias. ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No tiene datos. Bueno, no importa. Le pones datos y me sigues, pero me sigues. ¿Va? Sí. A ver, por acá nos va llegando un par de panas más. Ya saben la dinámica, supongo que la escucharon, ¿o no? Sí. Ok, ¿me seguirías en Instagram si te regalo 200 pesos? A ver. Ya te sigo, creo. A ver, si ya me sigas, compruébalo también. Y pues 200 varitos, de algo nos van a servir, a lo mejor ahorita un... Ándale, el estacionamiento, güey, este estacionamiento de la plaza es lo que vale, güey. Es lo que vale, güey. Entonces, de algo van a ayudar. Ok, mi cuenta, siguiendo. Muchas gracias, carnal. Ahí está. ¿Tú también? Sí. ¿Me quieres seguir? Sí. Ok. Si ya me sigues también, pues chido, gracias. Alex. Oye, ya nos íbamos, desde hace rato llegó mucha gente más. Es que, o sea, gracias a todos. Se arriman porque les llama mucho la atención el coche, entonces aprovechamos. Ok, siguiendo. Muchas gracias, carnal. Ahí está. A ver, aquí llega otro pana. Ahora sí ya, el último, porque nos está haciendo tardísimo para irnos al estadio. ¿Me seguirías en Instagram por 200 pesos? A ver. Hoy ganan 2-0, güey. Hoy lo, el pronóstico del día. Vamos a ver. Manuel Rivera 11. Manuel Rivera 11, claro. Ok, sígueme. Ah, ¿ya me sigues? Ok, muchas gracias. Ahí están, para el estacionamiento dirían por allá. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias a todos, muchachos. Gracias por la ayuda. Pues bueno, prácticamente... Se nos fue más tiempo del que planeábamos estar aquí, pero evidentemente al estar llegando más gente, pues hay que... Era el chiste. Sí, justo, justo. Qué chingón, amigos. Creo que hay mucha raza también que
que llegó porque ya me seguía, que como tal, pues, también está chido. La idea era hoy encontrar gente nueva que me siguiera en Instagram por la cantidad de 200 pesos, pero qué chingón también darme cuenta de que ya me sigue tantísimas personas. Qué chingón, qué bonito. Hoy es sábado, el día de mañana, este punto está llenísimo de gente. Probablemente toque venir después con otra dinámica. Si quieren darnos ideas y tips de dinámicas, déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Igual y... si ven llegar el carro de Manuel a una plaza o en alguna plaza, ya saben lo que estamos haciendo. Si ven llegar alguno de estos coches, ya sea el GTR, ya sea el R8, el Corvette de Carla, el BRZ, alguno de mis coches, en cuanto lo vean llegar a algún lugar, probablemente es porque estamos haciendo una dinámica de este tipo. Ya veremos si en algún momento subimos el valor de lo que estemos dando. Por el momento me parece algo justo, 200 pesitos simplemente por seguirme en mi cuenta de Instagram. Probablemente después sea en la cuenta de TikTok por otra cantidad o por la misma en YouTube. Ya veremos. O salir a simplemente repartir dinero a personas que se encuentran en los semáforos trabajando, ya sea vendedores ambulantes y demás. Eso justamente ya lo hemos hecho anteriormente con personas, vendedores ambulantes de semáforos. Entonces quise hoy que fuera una dinámica diferente, algo distinto, algo más dinámico. Y pues bueno, creo que salió bastante bien. En nuestro caso, ya es momento de irnos al estadio. Son las 6:20 de la tarde, el partido comienza a las 7 y todavía toca probablemente mucho tráfico. Tráfico, gente, para entrar. Sí. Pero no, siento que me la pasé muy chido porque también es bien chido conocer gente. Sí. O sea, te preguntan muchas cosas. Te llenas de energía muy positiva porque neta la raza llega feliz, llega contenta de que se encontró contigo y es como una recarga de buena vida. Sí, como si fueran amigos. Sí. Es lo más chido. Porque como te conocen, te hablan con la confianza como le hablan a un amigo. Exacto. Es bien chingón. Pues nada, amigos, vamos entonces nosotros en camino para el estadio.